Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy venimos a mirar esto que está aquí atrás. Es uno de los primeros vídeos que he hecho, bueno, en realidad es el primero, en el que todas las imágenes están corregidas manualmente a mano. He intentado hacer diferentes mezclas de color. Bueno, subido colores, bajado colores, poniendo saturación, brillo y tal, para darle un aspecto más de mi gusto. Aunque debo decir que no es justamente el filtro, los filtros que me gustan, pero bueno, me ha quedado bastante apañado, como diría yo. Bien, ¿por qué hago este vídeo? Porque pienso que lo bueno es hacer vídeos, ya sea en automático, ya sea en manual, da igual con cámara de vídeo, con cámara de móvil, con... O sea, lo bueno es ser creativos, da igual cómo, o no solamente hay que ser creativo. Yo pienso que lo más bonito no es la creatividad que tengas uno, sino los recuerdos que te quedan del momento X que viviste, o del sitio o el lugar en el que has pasado uno, dos, tres, dos días, un año, toda tu vida. Son cosas que, porque si nos damos cuenta, todo lo que está alrededor nuestro va cambiando. Y es bueno tener el recuerdo de cómo lo veías el día X. Además que te queda la imagen de hoy. Me imagino que en el día de mañana habrá cámaras que como que favorecen más el color original. Bien. Hago esto para que quiero decir que no hace falta que sea siempre todo tan cinematográfico, tan perfecto. O sea, puede ser natural, original, o incluso no tan original, sino personal. Bien, si os gusta el vídeo, pues miradlo, aquí os dejo los efectos. Por desgracia, no grabé ninguna de las correcciones que hice. Bueno, sí, miento, la última la memoricé, pero no me di cuenta. De todas maneras, seguiré buscando colores que me gusten más o colecciones que me gusten más, y las guardaré con el formato adecuado para la hora más o menos en la que hice el vídeo y tal. Como he dicho, no hace falta que sea siempre todo tan cinematográfico. Podéis grabar 60, a 30, a 50, a 48, a los frames que queráis. Yo aconsejo de grabar siempre los más altos y en la resolución más alta también. Sí, puede ser en manual, pero tampoco pasa nada porque sea en automático. Si no hay cambios bruscos de sol y de sombra, pues normalmente te quedan unas grabaciones muy buenas. Lo que también quería decir es que no siempre es necesario grabar en D-Log, ni tampoco en HLG, ni en tonterías de estas. También se puede grabar en los filtros que te da el dron o la cámara o lo que sea. Pues sí, porque hay veces que llega a ser casi más original esos colores que los que los ponemos nosotros al final. Pues hay que tener un poquito de todo. Nada más. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darme un like y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!